Crecen cultivos de coca en Colombia y Petro ofrece comprarlos con dinero público. Los cultivos de coca en Colombia crecieron 10% en 2023, mientras que la producción de cocaína se incrementó 53%. La solución de Gustavo Petro es comprar las cosechas ilegales con el dinero de los colombianos. Por José Gregorio Martínez. Desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se declaró defensor de la cocaína ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se han disparado en el país sudamericano los cultivos de coca y la producción de la dañina sustancia que ha matado por sobredosis a 26,647 personas solo en Estados Unidos durante los últimos 12 meses registrados hasta mayo de 2024 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en inglés, reveló este viernes que los cultivos de coca en Colombia crecieron 10% en 2023, mientras que la producción de cocaína se incrementó 53%. El área sembrada con coca, al 31 de diciembre, fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas. Señala el informe anual del organismo reseñado por la agencia de noticias EFE. En un total de 16 de los 19 departamentos donde se produce coca se observó una tendencia al incremento. En contraste, la erradicación manual de cultivos de coca se ha desplomado 66%, al bajar de 13.331 hectáreas entre enero y septiembre de 2023 a tan solo 4.504 hectáreas durante el mismo periodo de 2024, según el más reciente informe de seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa, correspondiente a septiembre de 2024. La UNODC destaca en su informe que todas las hectáreas sembradas son cosechadas para producir cocaína. Además, aclara que la cifra de 2.664 toneladas en 2023 no descuenta las 746 toneladas de cocaína, pureza desconocida, que fueron incautadas por las autoridades colombianas durante ese año. Petro le comprará coca a los campesinos. ¿Qué propone el gobierno para combatir este flagelo? Gustavo Petro anunció este viernes que iniciará la compra estatal de cosecha de coca a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, alegando que los campesinos siembran hoja de coca porque no hay otra posibilidad en esa región, porque el Estado nunca ha estado allí para ayudar y que en esa zona no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito. Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Dijo Gustavo Petro sin precisar qué se hará luego con la coca que comprará el Estado ni a qué partida presupuestaria corresponden los recursos que se destinarán para tal fin. No se puede olvidar que para el mandatario colombiano es más dañino el petróleo, que es uno de los principales motores lícitos de la economía colombiana, que la cocaína, de la que se ha declarado defensor. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha dictado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ya solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad, dijo Petro en septiembre de 2022 durante su debut en la Asamblea General de la ONU. Los números 2 años después muestran el resultado de sus palabras.